La siguiente obra pertenece a Ruy Gordillo, 1963. Se titula Cabeza Bacon porque está inspirada en una exposición que Ruy Gordillo visita cuando vive en Londres en torno a los años 60, dedicado a la figura de Francis Bacon. En los hitos de su carrera está precisamente el uso de las figuras de cabezas. Tras ese viaje, su obra es considerada muy importante a nivel nacional. Prueba de ello son varios premios nacionales, como el de Artes Plásticas en el 81, en 2007 el Premio Nacional.